José Augusto Izquierdo. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. En buena noche, José Izquierdo. En buena noche, José Izquierdo. En buena noche, José Izquierdo. En buena noche. ¿Cómo está? Excelente, como siempre. Usted de lo poco que ha repetido aquí. Sí, ya lo veo. Hay que ser duro para repetir aquí. Sí, sí. ¿Usted ganó o perdió? Yo gané. ¿Eh? Yo gané. Pero ganó y va a cobrar o ganó y plin y no. Yo no creo que vaya a cobrar, pero gané. Ok. 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 Estas elecciones. Si gana el pueblo, si gana la democracia, gana el país y gano yo. Ok. ¿Usted entiende que ganó la democracia ahora? Sí, claro que sí. En los gobiernos de Leonel, en la reelección de Leonel, ¿se compró más votos que ahora o menos? El tema no es de comprar votos. ¿Y de qué el tema? Ni del que tenga dinero. No el que tiene dinero, ni el que tenga más capacidad de comprar votos. Gana un proceso electoral. Gana el proceso electoral el que le llega a la gente. Ok, muy bien. El que tiene la capacidad de llegarle a la gente con sus hechos, con sus palabras, con sus acciones. Es lo que pasó con el presidente Fernández. Llega a la gente, un hombre que conversa, habla bien, conecta con la gente, pero además hizo tres gobiernos ejemplares en la República Dominicana. Danilo Medina, con su trabajo, con sus hechos, con su gobierno, conectó bien con la gente. Están seleccionando los funcionarios en un line-up. Habla bonito. No. Mira, el tema mío, el problema mío, yo nunca he pensado en empleo. ¿Que no? No. ¿Y qué es lo que te quiere? No, yo no he pensado en empleo, yo nunca he pensado ser nada. Ok. Yo lo que siempre creo, yo abracé la política como una oportunidad para tú servir a los demás. ¿Desde dónde tú le sirves? Bueno, si me ponen en una función, desde ahí le sirvo. Ok. Y uno trata de hacerlo con esmero. Y trata de hacer un buen servicio y trata de hacer las cosas bien. Cuando a mí me eligieron gobernador en el 2004, mucha gente me decía, te fuñiste, porque los otros renunciaban, nadie quería eso, ahí no se maneja dinero. Y yo le dije que no. Usted me tiene confundido con esa raya roja. Y blanca. Y blanca. ¿Qué es lo que hay? No, nada. No, pero parece, no, usted está bien asesorado, profe. Está bien. Esa es la mujer mía. Muy bien. No se descuida. Profe, estas elecciones, hablando sin el mosquitero morado, ¿cómo usted la define en base al pueblo? En base a lo que el pueblo se está expresando. ¿Cómo usted la siente? Mira, yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana se formó con disciplina, con orden. Los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana se formaron, tienen una mística de trabajo. Y entonces hemos llegado al Estado Dominicano, hemos puesto disciplina, hemos puesto orden, hemos puesto empeño para que en la República Dominicana haya estabilidad macroeconómica, haya crecimiento, haya democracia, haya libertades, que, amplias libertades, todas las libertades, desde las libertades colectivas hasta las libertades individuales. Y yo pienso que con su defecto hemos hecho excelentes gobiernos. Y por eso el pueblo dominicano ha apostado al PLD. En América Latina, en los últimos tiempos, nadie, ningún partido ha ganado cuatro elecciones consecutivas. Muy bien. Ocurrió, mire, en la República Dominicana. Se está rumorando que este es un gobierno donde Danilo va a trabajar con su equipo de peledeístas y con sus amigos internos aliados. ¿Esto serviría para que ministros que hayan estado en diferentes gobiernos del PLD ya no participen en este? Mira, eso es una especulación. Tanto el presidente Fernández como el presidente Medina tienen un estilo de trabajo que en esto se parece mucho. Muy bien. Nunca le dicen a nadie para dónde lo van a enviar hasta el día de. Ok. O sea, cuando viene a ver, sale un decreto, Nelson Javier, designado en tal sitio. No lo sabía.
Te lo consultaron el día antes. Ministro de Cultura. ¿A quién? Andrés Javier, puede ser. Tenemos un artista que es ministro de Cultura. ¿Por qué no José Antonio Rodríguez? José Antonio Rodríguez. ¿Y ahí que usted me quiere mandar? Dígame lo que hay. No me da sorpresa. Mire, una pregunta. Este revoltillo del PRD y el PLD, ¿tiene el PLD espacio para cuando estos PRDistas comiencen a exigir? Mira, pregunta fuerte. Danilo dijo una con vez. Hambre, esos PRDistas. Danilo dijo una vez cuando loco, llegó que no había sombrero para tanta cabeza, ¿verdad? Sí. Habrá que quitarle sombrero a alguien para ponérselo a otro. El sombrero casi lo que hay que mudarlo. Este gobierno es del PLD. Sí, pero también con amplia participación de mucha gente. Porque aquí hay mucha gente que no son del PLD, que son funcionarios, que tienen muy buena función en el gobierno. Santiaguero, por ejemplo. ¿El PLD hubiese ganado sin el PRD? Sin el PRD y el Partido Reformista, no. Porque también el Partido Reformista es un partido que ronda el 5%. El PRD ahora va a terminar en un 5, un 6%. ¿El PRD va a sacar un 5, un 6%? Bueno, lo que establecen los boletines de la Junta, lo que se han ido emitiendo, que por ahí es que va a quedar. ¿En un 5 o un 6? A ver. Ah, no, doctor, pues está feo para la foto. Eso es vergonzoso. El Partido Reformista andará por ahí también. De manera que con eso no, pero el PLD se ha fortalecido. Creo que va a terminar alrededor de un 50% como partido. Sí. Y eso es significativo, eso es importante. Pero siempre hay que tener aliados. Siempre hay que ir aliados. Porque los votos que te pueden faltar a ti, lo puede tener el aliado. ¿Existe una visión de grandeza en estos años de gobierno de Danilo Medina? ¿Ya ustedes como PLDistas realmente perciben que vienen cosas elegantes para la República Dominicana, como han pasado, pero que vienen la realidad para este país? Mira, Danilo Medina, el presidente Danilo Medina es un hombre inteligente. Usted está como muy coquetero. No. Usted dijo, No. De ninguna manera, déjame decirte. Coqueteando usted está. Él es un hombre muy inteligente. Sí. Formado, bien formado políticamente, trabajador incansable y con mucho sentido común. Por eso ha llegado a los niveles que llegó. Ser presidente de un país como la República Dominicana y tú ir a buscar una reelección y sacar un 60%, tiene que ser una persona que haya hecho, que haya hecho un buen trabajo, pero también que se haya movido con mucho tacto y con mucha prudencia. Eso ha ocurrido con él y yo estoy seguro que él tendrá el tacto, la prudencia como para hacer un buen gobierno, porque cuando él se vaya a su casa entiendo que querrá irse, salir por la puerta grande, es decir, salir con una popularidad alta para poder regresar de nuevo si quiere regresar. ¿Cuándo? Y si no, cuando las circunstancias se lo permitan. Porque tú no te puedes reelegir ahora. Y ustedes no están. Pero tú puedes salir y puedes regresar. Y no le están echando maíz al león, dije. Realmente. No, yo personalmente, particularmente, te confieso que yo estoy desde ya, desde que pasaron las elecciones, yo le he dicho al equipo la responsabilidad que tenía. ¿Cuál es? Yo tenía la responsabilidad de la circunscripción número uno. Y le dije a todos. ¿Ganó de ahí? Sí, claro. Le dije, recojan las actas y entréguenlas. Porque nuestra responsabilidad termina cuando entreguemos la última acta. Okay. Ya eso ocurrió. O sea, ya yo concluí, terminé mi trabajo electoral a favor del PLD. ¿Y ahora? A favor de Danilo Medina, de Julio César Valentín, de Abel Martínez. Ahora inmediatamente termina esto. Entonces me pongo en fila con el presidente Leonel Fernández. Pero no es fácil, profe. Profe, tú un hombre conocedor de los procesos electorales internos. Así es. Y externo. La calificación y cómo puede terminar este proceso con este conteo que da tensión, tedioso, que tenemos en estos días.
Mira, Nelson, ¿recuerdas que por primera vez en 20 años, 22 años, estamos asistiendo a un proceso donde se coge presidente, vicepresidente, diputados y senador, y el síndico regidor, el directores de distrito, que por primera vez se eligen directores de distrito con sus concejales, con sus vocales en los distritos municipales, al coincidir estas tres elecciones con el voto electrónico, con tal cual establecido, ya esto se hubiera resuelto hace rato. Pero partidos políticos que dicen que son modernos no creen en la modernidad y entendieron. Usted está echando la vaina al PRD. Que dicen que son modernos. Pero extrañamente no creen en la modernidad, no creen en la tecnología. Y prefirieron irse al conteo manual. Que gracias a Dios en la República Dominicana saldremos en una semana, 3, 4, 5 días. Sí. En Haití duraron 2 meses contando manualmente. Sí, déjame. Y entonces, ¿qué pasa? Déjame decirte en eso. Como tenemos 3 niveles, cuando tú cierras el colegio, cierras la mesa, entonces tú te tapas la primera urna, la presidencial, que es lo que la gente está esperando. Entonces tú tienes que colocar la boleta, contarla. Yo hice mi trabajo, caballero, yo lo hice mi trabajo. Y usted sabe que me fajé como un león. Yo, oiga amigo, yo pasé hasta hambre porque yo se lo dije a usted, que las elecciones no se ganan así. Las elecciones se ganan es con el voto. Y con ese pueblo que vaya a votar, pues yo no tengo culpa de eso. Amigo, si usted no salió en los votos, adiós, ¿qué hace? No, usted no sabe. Déjeme averiguar eso con la Junta, déjeme averiguarlo. Señor Ramón Leonardo, óigase. No. Hola, Max. ¿Sabes qué? Los otros días tú me dijiste eso y yo tengo una esposa que es chiquita ella. Y ella me dice a mí, 2 veces te dijo Maces. Vamos a visitar eso, que historia no es fácil. Ramón Leonardo, yo eras el coordinador general, me puso del Cibao completo para que yo participara en la mesa. Él no salió en ninguna de la... Yo no vi... Yo acepté, porque de cuando él me cantó a mí, en los barrios de mi pueblo, yo quería como coger las armas. Iban matando canallas, digo yo, diablo, coño. Y yo quería coger las armas, entonces le dije, Ramón Leonardo, la gente, tú le puedes cantar una vez, y ellos te aceptan, pero a la gente le gusta que le den su chelito. No me hizo caso. A mí se me entregó el sábado en la noche 1.600 pesos. Usted sabe que usted está frente. ¿Eh? Usted sabe que usted está frente al profesor Izquierdo. Ah, no. Una eminencia. El profesor Izquierdo, senador de Santiago. ¿Eh? 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 No fue senador de aquí de Santiago. Gobernador, ¿verdad? Gobernador de Santiago, sí. ¿El diputado también? ¿Eh? Ex diputado. ¿Cómo? Es diputado. Pero póngase allí, que usted se acerca demasiado. Póngase allí. ¿Qué es lo que usted quiere? No, que se le cuenten los votos a Ramón Leonardo. Ramón Leonardo no salió en ninguna de las casillas. Y se me dio 1.600 pesos y mi por Cristo está por encima. Yo le di a la muchacha que estaba. Usted cambia su actitud si nosotros le buscamos 4.000 pesos. No, porque el hecho no es de cambia que, su de, actitud de si nosotros buscamos 6.000 pesos. Pero espérense que usted me está aceptando. Ramón Leonardo me está diciendo a mí que los 1.600 pesos, ¿qué se hizo? Cambia su actitud si nosotros le reunimos 8.000 pesos. Está llegando al precio. No, porque óigase, Izquierdo. Yo soy lineal. Cambia si le dije actitud a Ramón Leonardo de que yo estoy con él hasta lo último, hasta los confines. Mire, esa actitud mía. Cambia así su actitud por 15.000 pesos. yo me voy a ir. Usted sabe por mire, qué. Mire, porque terminamos ahí, 20.000 pesos.
La mañana de lo mismo. ¿Hay gente que le pone precio a su voto? Sí, claro. Mira, yo estoy preocupado. La verdad que el clientelismo político en los últimos años en la República Dominicana está en su grado sumo. Es una cosa increíble. ¿Cómo así? No se va a poder, ¿qué te ha visto? No se va a poder sacar. Antes. No te voy a poner en caso. La señora que trabaja en mi casa. No me diga usted que la compraron. No. La señora que trabaja en mi casa no. No, dice ella que no ha votado, ella es de La Vega, que nunca había votado. Y ella, como en mi casa ahora, en tiempo de elecciones, estaban haciendo algunas reuniones. Los muchachos iban a hacer una reunión al mediodía. Le gusta comer unas pollitas criollas, una cosa así. A mí también. Entonces me armaban una reunión para mi casa. La pobre muchacha no la mataba cocinando. Y entonces yo, el día, al final ya del proceso, como ella trabajó mucho ese día, le dije, yo te voy a regalar 500 pesos cuando te vayas mañana, por encima, ¿verdad? Para agradarla. El día que va a La Vega, que ella no ha votado nunca, se ve sábado, y yo le doy los 500, pero no tengo menudo, tengo 1,000 pesos. Y le digo, mira, coge los 1,000 pesos y vete a votar para allá. Tú tienes que votar por Danilo, tienes 6 años. Yo nunca he votado, pero yo voy a votar, que le digo yo. Yo le digo que vote, pero que vote por los míos. Bueno, cuando ella regresa el lunes, ayer, me dice que ella no sabía que eso era así. Que en la fila ella levantó 2,000 pesos. Digo, ¿cómo 2,000 pesos? Sí, mira, uno me dio 500 para que vote por fulano. Después vino uno, me dio 300 para que vote por fulanito. Después vino otro y yo lo cogía, dice ella. Ella levantó 2,000. ¡Wow! ¿Y dónde es eso? En La Vega. Ah, pues yo voy ahí. Entonces, imagínate tú, si tú vas a ser mañana candidato a algo, y tú tienes que dar de a 500, de a 100, de a 2,000, ¿cuánto dinero que se necesita es increíble. Este país para hacer algo? Para ir a trabajar, para ir a servir. Porque para ir a servir se supone. Al final me gustaría que usted llame a la reflexión, no importa el partido que sea dominicano, lo importante, a la paz, a la calma, y esperar el con todos los votos. Mira, Nelson, yo he estado viendo, te vi a ti ahorita, pero he estado viendo en la televisión, la gente se desespera y cogen para una junta municipal, que hay que contar los votos, que no hay que contarlo, a quemar cosas, a apedrear, a dar. Las actas están ahí, ya se votó, se cotejan las actas. Cualquier diferencia que tú tengas, cualquier reclamación, se hace de manera civilizada y se comparan las actas y que te lo entreguen a ti. Y el que ganó, ganó, porque también la vida no termina ahí. Así es. Si usted no ganó, porque tú hagas bulla, tú rompas cosas, tú tires basura a la calle, si tú perdiste, tú perdiste. Así es. Tú no vas a ganar por eso. Entonces es una insensatez. Los líderes, los que dirigen, tienen que hablar con las personas, con sus dirigidos, y prohibirle que hagan ese tipo de cosas, porque también eso le cierra el paso. Un dirigente, un líder que incite a la violencia, es una persona que no está siguiendo las reglas de la democracia. Amén. Que es participar, ganar o perder. Y felicitar al que ganó. El que ganó, hay que irlo a felicitar. El que ganó, ganó. Los boxeadores se caen a trompones, se rompen la nariz, se rompen la boca, se noquean. Después que te echan aire, te echan fresco, tú te paras y tú vas a la esquina de tu contrario y lo abrazas y lo felicitas. Profe, gracias. Un alto honor. Gracias. Por los campos de horario, pero aquí. En buena noche, José Izquierdo. En buena noche, José Izquierdo. En buena noche, José Izquierdo.